La criminología ha tenido un desarrollo exponencial en los últimos años y bueno, yo creo que es una disciplina que empieza a lanzarse. Lo tenía muy claro desde el principio. En mi mesilla, desde que era un adolescente, siempre había un libro de misterio, de crimen, de... Entonces, bueno, pues es el área de trabajo que más me ha gustado. Y la docencia me encanta, me apasiona. Aposté por ello cuando envié mi currículum a la Universidad Isabel I y, bueno, pues al final tuve mi recompensa. Me gusta la calidad del profesorado, es gente joven, muy dinámica, profesionales de muchos ámbitos, muchas ramas, gente que ya tiene una experiencia, que ha trabajado en este ámbito, entonces bueno, pues yo creo que aportan muchas cosas buenas al grado de criminología. Aparte que es la primera facultad en España, la primera facultad de criminología en España. Nuestros CHAP, nuestras aulas de profesorado, la verdad es que la universidad siempre nos está proporcionando nuevos métodos año tras año para mantener el contacto entre unos y otros. Yo doy cursos, recibo cursos, estoy en permanente formación y eso me permite, pues bueno, coger un ordenador, una wifi en cualquier hotel, poderme conectar en un momento determinado y bueno, pues tener acceso a los alumnos, y es la ventaja de la formación online respecto a la otra formación. Yo disfruto mucho de cada pequeña cosa. Para mí, tomarme una cervecita fresca en una terracita con este tiempo, con los amigos, y hacer un poquito de risoterapia es lo que más me gusta del mundo, ¿no? Y bueno, también me gusta hacer algo de deporte. Cuando puedo, saco un tiempecito para hacer algo de deporte, correr un poquito y bueno, a cuidarse y a estar en forma, que también es bueno. La mayor parte de la gente que hace formación online, pues son profesionales de otros ámbitos, de otras carreras, que vienen de otros estudios, que además aportan lógicamente pues sus conocimientos. Entonces, de una manera un poco egoísta, tengo que reconocer que a mí también me sirve, porque aprendo mucho de ellos. Entonces es un ten con ten, ¿no? Un aprendizaje común, que vivan el aprendizaje como algo positivo, como algo bonito, y luego sobre todo también con las prácticas, las actividades prácticas que les proponemos. Ponemos con casos reales que generen emociones, porque la emoción es la base del aprendizaje. Yo desde el minuto cero que entré a formar parte del profesorado de la universidad me he sentido muy valorada, muy, muy querida, muy motivada. Creo que la Universidad Isabel I es una universidad pues, que está creciendo mucho, que en 3 años se ha desarrollado muchísimo, y eso es señal de que las cosas se están haciendo bien, ¿no?